Eh, un torneo de, de, de buen nivel, de buen tenis y bueno, zafando un poquito de la lluvia con un poco de viento. Exactamente. ¿Qué se jugó en trebolense y qué se jugó en el Expreso? Eh, bueno, acá se jugaron las categorías de 16 varones y 16 damas y en el expreso se jugó 18 varones. ¿Buena convocatoria? Buena convocatoria, el cuadro de 18 completo. De 32 jugadores, el cuadro de 16 varones también, con 14 chicos en la quali, Y bueno, las niñas, siempre que son un poquito menos, hubo 12 jugadoras. 12 jugadoras. Bueno, por tu caso, por tu parte, en cuanto a lo que tiene que ver con tenistas de Trebolense, buen torneo de eh, Elías Chapero. Sí, muy buen torneo de Elías. Eh, hoy tuvo esta mañana un partido de, de, de cuartos de final muy duro contra el 2 del torneo, que le llevó casi un poquito de más de 3 horas y media. Donde lo ganó en 3-set y bueno, recién acaba de, de terminar la, la semifinal también cayendo ahí en 3-set. ¿Quién perdió y cómo? Eh, perdió con Santiago France de Buenos Aires, el clasificado número 5. Eh, eh, ganó 6-2, perdió 6-3 y 6-2.